Al rock per se, llámese guitarra, distorsionada, batería, ¿cómo lo ves en este punto ahora el rock? este Bueno, pues es un género increíble y siempre estará ahí. Como te digo, ya no es el género de, de moda, ¿no? No, es el, ¿no? no es el sonido que le interese escuchar a los, a los morros y, 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 a los, y a los niños menos, o sea, mientras más jóvenes menos, ¿no? O sea, yo lo mismo veo, siento, veo a mis hijos que no, pues como que no, no les llama ya tanto la atención. Este, hay, hay sonidos o, o ritmos que les llaman más la atención. Sin embargo, eh, solamente es eso, es un momento en el que en el que pasa como a un. a otro lugar, que está increíble, que siempre va a estar ahí. O sea, el rock and roll no es como que eh, vaya a desaparecer o nada. Nah, nunca y, va a pasar. y luego otra cosa es como. Eh, me parece muy, 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 muy chistoso. ¿Qué pasa con la música? A lo, a lo mejor con. Las películas también, pero como que la banda se queda con la música que escuchó de sus 15 a sus 25 y cuesta mucho trabajo. Luego, eh, y para mí eso es envejecer, justo. Ahí es cuando, sí. te que, cuando te quedas en algo y ya no puedes aceptar que, 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 que las cosas, eh, pues que siguieron y que siguen estando. Increíbles, o sea, no es como, ah, en mi época todo era mejor. No, no es cierto, en tu época, tu época estaba bien chida, pero esta época está chidísima también. Y el problema, siento mucho de envejecer, es justo eso, como dejar de permitirte escuchar cosas nuevas. Y es como un momento que no sé qué pasa, que la, la banda decide, como ya no voy a escuchar nuevas cosas. Y de repente, obvio, pasan 5 o 10 años y ya te quedaste fuerísima. Y entonces ya no entiendes nada. Y entonces el... Ah, como el hater, ¿no? Y bueno, crees que, o sea, lo que, uno, que lo único que existió es lo que tú escuchaste. Exactamente, cuando no... Y si te permites el escuchar música todo el tiempo, pues todo el tiempo te estás sorprendiendo y no envejeces y te sigue sorprendiendo la música nueva, como te sorprendía a los 15. Y no hay por... O sea, es como que aburrido. ¿Por qué te quieres quedar neta para siempre con lo mismo? O sea, ¿por qué querrías oír lo mismo todos los fines de semana de tu vida, güey? O sea, del vecino que sigue poniendo este... Journey. O sea, no seas... Man, es que yo, yo creo que lo que, desde mi lectura, en, en, en una cuestión musical y una cuestión de vida, lo que mata a un ser humano es la nostalgia, güey. O sea, la nostalgia es, para mí es veneno. Es en veneno, muchos sentidos, completamente. Porque el, el, ya solo ves hacia atrás y no ves aquí. El y no aquí y ahora, atrás. ¿no? Y el estar vivo, qué chingada posibilidad de posibilidades de sorprenderte todos los días. ah Bueno, a mí me parece increíble. <coughs> lo mismo con... Pues con todo, ¿no? Con las pelis, con, el, con, la, con los libros, con, la, con, la, con, este, con con el arte. Ahora, yo, yo también he pensado que esa nostalgia de muchos rockeros ha llevado al rock a ser un género muy conservador, güey. Justo. Muy conservador en el sentido de que ya lo que no es caifanes, lo que no es café tacu y lo que no es molotov ya, ya está chafa. No, y deja eso, <laughs> o sea, ahora hicimos una versión con cross de los malaventurados no lloran eh, en, 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 fue al final fue como norteña con este ah, un abrazo como a corrido cruz. como corrido alterado uh -huh. este eh, super chido y bueno, no sabes, el hate, ¿no? O sea, es como rarísimo, como arruinaron la canción para siempre. No, no es cierto, tu canción existe, está ahí, la puedes oír para toda tu vida. Si no tienes ganas de escuchar esta versión, no la escuches, papá. Pero si te quieres dar la oportunidad, date la oportunidad porque te puedes sorprender. Y otra cosa, está increíble, a mí me parece, si yo si, 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 fan, como fan de algo que haya la oportunidad de llegar a las a otras generaciones que ya no van a escuchar panda porque ya no la van a escuchar. Y en cambio de esta manera puede llegar el mensaje, las letras que están bien chidas. Yo, yo no fui fan de panda, pero ahora esta versión pues, me conectó durísimo con esa letra que jamás le puse atención, por ejemplo. Este, a mí en su momento, pues no, no me latía para nada. Y ahora fue como, órale, qué buena, está bien chida la letra, está muy buena la rola. Y este, pero el, el hate fue eh, muy, muy, muy simpático, o sea, me parece como muy frustrado, que viene de un, un lugar justo de nostalgia que es como, es veneno, y esta onda de quedarte como enojado porque lo tuyo fue lo bueno, y no lo toquen, y le dicen al, al cross, es que eh, estás haciendo pedazos la memoria, oh, me, relájense un